hoy para mí calamar y para Fran, que va a comer hoy conmigo, hamburguesa de espinacas. Bueno, hoy es el primer día que vamos a comer los dos aquí en el comedor, que ahora lo voy a enseñar un poco. Porque con esto de que Fran estaba fuera de casa, pues no hemos podido comer juntos ningún día. Y además que acabamos de terminar la obra, mirad qué espacioso. O sea, es brutal la diferencia. Pues eso, que es el primer día que vamos a comer juntos, vamos a comer ahí en la mesita grande. Bueno, es que ya desde aquí se ve súper gigante. Es exagerado, ¿eh? Aquí tenemos las cocinitas. El lunes, tío, hoy estamos muy de lunes. Además, tengo que ir a recoger ahora a las 3, tengo que ir a hablar con el médico, que ahora voy a contar lo que me ha pasado, para ver el tema de la analítica que le hicimos a Oliver el otro día. Parecía que había escuchado un ruidito, pero no, sigue dormida. Bueno, lo que os quería decir, el tema de los resultados de Oliver, que resulta que le hicimos la analítica el miércoles, ¿vale? Blog anterior, por si no sabéis de qué va la historia, id al blog, uff, no sé hablar. Bueno, que en el último vídeo os conté que le había visto unas petequias aquí en el cuello, lo llevé al médico y el médico, el pediatra, me dijo que podía o no ser nada o podía ser algo súper grave. Así tal cual. Y me mandó a hacer una analítica. Bueno, mi médico es tan majo, de verdad, que creo que hay gente trabajando en sanidad y en sitios públicos de cara al público que deberían estar haciendo otro tipo de cosas, porque no tienen empatía por las personas. O sea, no se trata de que seas súper amable, súper simpático, pero simplemente explicar las cosas, que no tenga que ser yo la paciente la que le tenga que preguntar. Pero, ¿y entonces qué hago? ¿Le echo esta crema? Sí, claro. ¿Pero y cuántas veces se la he hecho al día? ¿3? Puede leerlo en el prospecto, ¿sabes? O sea, ese tipo de médico, pues ese es el que tenemos nosotros. Y nada, que fui, la consulta, no me quedé nada tranquila, pero el caso es que me manda al día siguiente a hacer una analítica. Y me dice, toma, me ha dado los papeles y me dice, toma, mañana a las 8 la analítica. Pues yo que entendí, que me había dado la cita. Pues yo, allá que llego yo al día siguiente a las 8 de la mañana, con mi hijo en ayunas, cago de miedo, por cierto, y nada, cuando llegamos allí, me dicen que no, que Oliver no está en la lista para hacerle el análisis, y yo súper cabreada porque encima ponía urgente. Digo, jolín, pues es que se ve que el médico no ha cogido la cita, o no me la ha dado, o no me la ha explicado. Me dice, es que el médico no, es que tú te has cogido la cita. Y digo, ya, pero es que mi médico me ha dicho, toma. Que parece ser que hay veces que los médicos te dicen, toma, mira, como que te dan la cita a ellos o la cogen ellos desde el ordenador. Bueno, pues mi médico no la había cogido y me dio a entender como que sí. El caso, que me hicieron, hablé con las chicas de donde hacía la analítica y me dijeron que no me preocupara, que como era un niño que iba en ayunas y que era urgente, pues que le iban a hacer la analítica sin problema, se la hacen. Estamos hablando del miércoles y ya está, yo me vengo a mi casa toda inocente y hoy ya llamo súper preocupada, digo, oye, no me han dicho nada de los análisis, no sé nada, no, es que tú tienes que haber cogido cita. Y yo, igual yo he pecado de torpe y de tonta porque no lo sabía, pero es que yo entendí que el médico era el que se encargaba, yo no sé. O sea, no sabía que tenía que volver a coger una cita. No sé si vosotras sois más expertas y lo sabéis, pero yo no sabía que tenía que volver a coger una cita. De aquí estoy yo, como gilipollas, que me he chupado todo el fin de semana súper preocupada porque no sabía si me iban a dar un resultado negativo, si no, cuándo. O sea, no sabía nada. Y yo ya pensé, bueno, si no me ha llamado ni es nada urgente, pues es porque no es nada malo. El caso que hoy he llamado y ya me han dado cita para que vaya esta tarde. Bueno, no me han dado cita porque no había, pero me han dicho, acércate a tu médico esta tarde. Me estoy enrollando aquí con las persianas. Pues me han dicho, acércate esta tarde y lo miras con tu médico de cabecera. La tía que me ha cogido el teléfono también, otra simpática. O sea, que me entran ganas de decirle, escúchame, vete a recoger patatas en vez de estar hablando cara al público, porque es que no vales para cara al público. En fin, que eso, que tengo que ir ahora a las 3:30 a recoger a Oliver. Me voy a ver al médico a ver si tiene los resultados y que nos diga si tiene algo o no tiene nada, o yo qué sé. También tengo que deciros que le ha desaparecido, las marquitas que tenía aquí en el cuello le han desaparecido, entonces también eso me ha dado un poquito de tranquilidad. Y bueno, que no me enrobe más, que se me está quedando el brazo este ya, que me duele. Podéis hacer una idea de cómo he pasado el fin de semana, ¿vale? Mis manos lo dicen todo. Me he quitado, bueno, me he quitado no, sabéis que llevo la manicura de acrílica, ¿vale? A ver si enfoca bien. ¿Vale? Bueno, pues se me ha empezado a, como han empezado a crecer, pues he empezado yo a meter la uñita así, 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 así. Y mirad, o sea, me he cargado estas 3 uñas. Voy esta tarde a hacérmelas otra vez porque voy con las manos feísimas. El mejor momento del día cuando te recojo del cole. ¿Lo sabías? ¿Eh?
Yo voy a enseñarle, creo que las bragas aquí a medio Elche, porque se me mueve la falda con el viento. Quítate la mochila, anda. Vamos a ir ahora un momentito al médico, ¿vale? Porque vamos a recoger los resultados de la analítica que te hicieron el otro día. ¿Qué te has hecho ahí? A ver. ¿Pero qué tienes? ¿Te has hecho algo? ¿Por qué te has puesto una tirita? Yo tenía la pupita ahí. ¿La pupita esa del otro día? Pero no hacía falta tirita. A ver, la mano. ¿No quieres? ¿Qué has comido hoy? Albóndiga. Sí, ¿Con y qué? patatas ¿Patatas chiquititas? ¿De esas que vienen al horno? ¿Te has comido todo? y tomate. ¿Tomatitos? Yo también he comido tomate. ¿Rayado? Ay, espera que quite el aire. Rayado será porque venían en salsa de tomate, a lo mejor. Las albóndigas. Pues yo he comido calamar con tomatitos, que me los he hecho un poco a la plancha. Tomatitos cherry, de esos que te gustan a ti. Y pepino. Aquí estamos esperando a ver si nos llama ya el pediatra. Y la verdad es que pienso que no va a hacer nada. Estoy tranquila porque pienso que no va a hacer nada. Mira, asómate, a ver si se ve. Gira la cabecita para allá. Lo que tiene ahí son picaduras, pero ¿veis? Ya le ha desaparecido la marca, la tenía por ahí, ya no tiene nada. Pero la verdad que hasta que no me digan que no tiene nada, hasta que no vea los resultados y vea que no tiene nada, no voy a quedar tranquila. Ven, Oliver, ven. No me sopes en la boca, tío. Besito. Está viendo Oliver la consulta de la matrona y dice, mira, ya hay bebés. ¿Tú quieres otro bebé? No. ¿No quieres más bebés? No. ¿Seguro? ¿Qué buscas? No hay nada, ahí no hay nada, hijo. No hay nada. No, otro que tiene obsesión con mis tetas, está chupando, haz el favor. Oliver, ven aquí. Oliver es gordito. Mira, eso que estás tocando allí, ¿sabes para qué sirve? ¿No? ¿Te lo explica la mamá para qué sirve? Eso sirve para cuando hay fuego. Imagínate que ahora de repente aquí hay fuego. ¿Cómo se para el fuego? ¿Cómo apagamos el fuego? Pues con un extintor, muy bien. Así que si tocamos el extintor ahora y se rompe, el día que haya fuego, no vamos a poder pararlo. ¿Entendido? No, porque venimos con el camión de bomberos. Ya, pero el camión de bomberos tarda en venir. Sin embargo, si tenemos un extintor ahí, lo podemos usar enseguida. Te estoy hablando. Como el que voy a ver igual. Venga, ven. Veo, veo. Una cosita. Tienes que preguntarme, ¿qué ves? ¿Qué ves? Una cosita que empieza. No, que empieza no. ¿A letras o a colores? A colores. Venga. Una cosita que es de color roja. Roja. ¿Eso? Eso no. Tienes que decirlo con el nombre. Oye. Aparte, eso que has señalado no es otra cosa parecida. Roja. Busca, busca. Busca a ver si hay algo de color rojo. ¿Seguro que no ves nada rojo? Busca, por la derecha. Esa es la izquierda. Por la derecha. Por la pared, por el suelo. A ver. ¿Y eso qué es? ¡De incendio! ¡Claro! Era eso, mirad, vamos a enseñaros el incendio, como dice Oliver. Se dice extintor. Extintor. A ver. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Una cosita que es naranja. ¿Naranja? ¿La puerta? ¿La puerta? Vamos allá. ¡Sofía! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cabreado? No, porque no me ha gustado cómo habéis venido, nada más. Ven, cariño, ven. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué quieres que te coja yo? Señorita, ¿qué te ha pasado? ¿Estás enfadada? ¿Por qué estás enfadado?
Ah, sí, ¿quién hay ahí? ¿Quién son esos? ¿Son Oliver y Sofía? Bueno, ya podéis imaginar que estoy bien y contenta, o sea, que los análisis han salido bien. Toma, toma, pero chica, te ha dado una guasca. Eso no se... No, no se vale, eso no se vale, no se pega. ¡Abre, loca! Despacio, ¿eh, Oliver? Mira, ¿quieres jugar al médico con el tete? No, dice que no. Despacio, mamá. Oliver, por favor. Pues nada, que las analíticas están... ¡Ay, la mamá dile si quiere ver los huevos, ¿vale? De colores. Ah, vale, los huevos de colores ahora te los pongo, ¿vale? Dale el chupe que ese es suyo, no te lo metas tú en la boca. A ver si puedo hablar. Quería decir que las analíticas han salido bien, que los resultados del análisis están muy bien. Lo único que es alérgico, que le ha salido, me ha dicho, el gen de la alergia. En positivo, o sea, que es un niño alérgico. Digo, ¿pero alérgico a qué? Bueno, pues a muchas cosas. Pero que no lo sabemos, yo qué sé. Que no ha sabido decirme a qué, porque no le han hecho pruebas de la alergia, solo que ha salido eso alterado. O sea, que es alérgico, que ya el día que haga falta le haremos pruebitas de la alergia. ¿Merendamos? No, dibujitos. Sí, pero merendamos primero. No, dibujitos con merendar, ¿no? ¿Tú qué quieres merendar, Sofía? Sorpréndeme. Ay, 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 la lorcita. Dame un beso. ¿Me viste a la mamá? A los dos. ¡Uy! ¿Otro? ¿Otro? A mí, a mí. Te quiero. Guapa tú. Guapa tú. Que mira, Gordi. ¿Está buena la fresa? ¿Cómo está la fresa? A ver. Escúchame. ¿Cuántas fresas te has comido? Pies sucios. Pies sucios. Pies sucios. En serio, tío. Sois unos dos. Sois los dos. Me vais a arruinar con la comida. Me vais a arruinar tanto comer, nene. Ponte esta, mira. Esta para Sofía. Y coge las tuyas. No, no, no. Estas, esas, esas, esas azules. No, esa no. Estas. Las que llevabas ayer, toma, póntelas. Corre, vete para allá. ¿Puedes? Vamos a ponerle a Sofía las suyas. Sofía, siéntate, que te voy a poner los zapatos. Siéntate. Siéntate, ¿eh? Ahí, muy bien. A ver, señora. Mírame. Oye, ¿qué llevas a...? No le... ¡Ay! ¡Pero chico! ¡Eso no se hace! Mírame, Gordi. No voy a decir nada del toto que le he hecho porque si no se quita la goma. ¡Ya estamos! ¡No, no, 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 no! ¡Mira, mira, mira! Mira, los zapatos, póntelos tú. ¡Póntelos! ¡Póntelo! Este. Venga. Yo te pongo uno y tú el otro, ¿vale, Gordi? Oliver, no te estás poniendo los zapatos. Me voy, aquí te quedas, va en serio. Póntelo, Sofía. Mira qué zapatos, por cierto, porque me vais a preguntar seguramente. Son de primeros pasos, son unos zapatos muy buenos. A ver, no sé si se aprecia bien. Bueno, aquí se ve mejor. Tecno Baby de la marca Conguitos. Son súper buenos y Sofía con ellos anda muy bien. Póntelos, siéntate. ¡Oh! ¿Pero qué te ha pasado? ¿El moquete se te sale? Mirad a la reina del mambo. Me parece tan fuerte que llegue perfectamente ahí. Cuando hace poco ni llegaba, o sea, me parece tan heavy. Pues que mirad qué alta está. ¿Te ayudo? Espera, espera. Pero vamos a darnos prisa, venga, que tengo prisa, en serio. Ay, que se me queda el dedo meñique fuera, hijo. Ay, ay. Pues estos zapatos te están perfectamente. Bueno, y estos son de mayoral. Ya que estábamos, os lo enseño también. Esto no es colaboración ni nada, ¿eh? Esto lo compro yo y... y estos los compré en una tienda de Elche y estaban súper rebajados de mayoral. Viene el zapato completamente reforzado. La sandalia, así para que... Es zapato sandalia, para que le transfiere el pie. ¿Vale? De la marca mayoral. Venga, baja, vamos. Venga. Bueno, hemos venido aquí a ver los pajaritos y los conejitos. ¡Mira! ¿Eso qué es, Sofía? ¡Oh!
¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Espérame, no te vayas solo. Me he comprado un bocadillo de estos de 1 euro en Eroski porque me moría de hambre. ¿Qué quiere? ¿Gatito? Espera, espera, Oliver. A ver, ¿qué? Toma, cógete este trocito para ti. Cógelo tú, con la mano. Muy bien, vigílala que está comiendo pan. ¿Qué está haciendo? Lo estoy cuidando a su bebé, pero allí hay uno de disperso. Esto es un ratón, ¿eh? ¿En serio? Son ratones, no. Son ratas, tío. No quiero nada. No quiero nada. ¿Pipi? Llámalos pipis tú, Sofía. Llámalos. Llámalos, llámalos tú. Pipi. Llámalos. Me ha venido a hacerme la manicura. Que me la hago siempre aquí en el Aljub, en la FEM. Hemos venido toda la familia a hacerme las uñas, mira. Aquí todo. Este ha llegado y se ha quitado los zapatos como Pedro por su casa. Chico, baja los pies del sillón. Te puedes sentar, pero sin los pies arriba. Por favor. Vale, gracias. Y esta que parece que no la hayan dado a comer en un mes, mírala. Si quieres que me las quite. ¿Te las hago como ella? No. ¿Seguro? Son preciosas. Me voy a comprar un jamón entero, tío. Dame un bocado. Aquí te lo he comprado por si acaso. Sí, pues por si acaso, mira. Me voy a poner a quejarme yo como Sofía. Por si acaso, te estás comiendo un bocadillo, ¿no? Les veo que nos juegan. Hola, ¿qué tal? He aquí mi look pijamero otra vez. El otro día os enseñé este pijama y resulta que me he dado cuenta de que no es el juego, que esto es de una cosa y esto es de otra, pero yo me pensaba que era de lo mismo y por eso me lo ponía. El caso es que tengo calor, porque hace calor, pero bueno. Era el que tenía fuera y me he puesto esta. Luego para dormir me lo quitaré y me pondré una camiseta. ¿Queréis? Lo que pita es mi vaso de leche que me he hecho un vaso. ¿Queréis ver mis uñas? Mirad qué bonitas han quedado. Mi cara no acompaña mucho, ¿vale? Pero lo importante aquí son las uñas. Mira qué bonitas. Han quedado súper monas. Las he hecho un poquito más cortas. Normalmente, ¿veis? Las llevo un poquito más largas, pero... ay. Pero me las he hecho un poco más cortas porque... así a ver si me duran un poquito más, no tan largas. ¡Qué mona voy! Madre mía. Y mirad lo que voy a cenar. O sea, mañana voy a quitar toda la mierda, venga, para que no se vea. Mañana voy al nutricionista y va a flipar cuando le diga: anoche me comí un vasito con leche con Colacao y galletas. Voy a cenar esto porque se me ha antojado un vaso de leche con galletas Cuétara, que suele ser de mis antojos favoritos del mundo mundial. De repente me da, de galletas de esas tostas ricas, me da antojo. Está haciendo una foto a su plato de cena. Os lo voy a enseñar porque es digno de ver las cosas que se hace mi marido para cenar mientras yo ceno esta basura, ¿eh? ¿Basura qué? ¿Lo tuyo basura? Lo mío es un poco alfalfa, pero es una cena. Es una cena. Es una cena. Es una cena muy, muy, muy lo que tiene que ser, ¿no? Esos son cardos. Espera, estos son mejillones y esto es tortilla de. 5 claras de huevo. 5 claras. Madre mía. A ver, vamos a hacer la prueba de las galletas estas con leche. Están buenas. Son las galletas estas dinosaurio, que se las compra mi suegra Oliver. Las galletas en sí están súper buenas, pero no llegan a ser las tostas ricas. Esto no sé si me quita el antojo, pero bueno, algo es algo. Bueno, y ahora que termino de cenar, me siento aquí tranquilamente a hablar un poco y quería daros las gracias porque
sois un montón las personas que os habéis estado preocupando por el tema de la analítica de Oliver. Me parece súper fuerte, súper fuerte. Y increíble, o sea, todavía a veces que no me lo creo, la cantidad de gente que puede llegar a quererte, a tenerte cariño, a tenerte aprecio sin haberte visto. Bueno, visto sí porque te ven por aquí, ¿no? Pero que no te conocen personalmente, no sé si me explico. Es muy fuerte, de verdad os lo digo, los mensajes que me habéis mandado tanto por aquí como por Instagram. Hoy, que no es cuando veáis el vídeo, sino hoy cuando lo estoy grabando, he dicho en Instagram que Oliver estaba bien, que habían salido todos los resultados bien, y es increíble la avalancha de gente. O sea, yo alucino, y gente preocupada. Es súper bonito, súper bonito. Súper bonito porque me llega mucho, muchísimo el cariño que me dais, de verdad lo digo. Sonará raro, patatero, peloteo, sonará raro, pero de verdad que hoy me he sentido muy afortunada de teneros. Y nada, también me he sentido, por supuesto, súper afortunada de que esas analíticas hayan salido bien, de que Oliver esté sano, de que Sofía esté sana, de que mis hijos estén súper sanos. De verdad, he pasado unos días muy malos intentándolo pensar. ¿Verdad, Gordi? Que este fin de semana ha sido una mierda. Que nos ha pasado de todo, de verdad. Este fin de semana ha sido una mierda pinchada en un palo. Y voy a dejar de grabar porque es que si no me pongo a llorar. No quiero ni pensarlo. Que muchas gracias por estar siempre ahí. Y nada más que contar. ¿Tú tienes algo que añadir, hijo mío? Nada. Dice que nada. Se está sacando un moco. Estoy llevando a nadie. Hombre, ya lo sé, cariño. Ay, madre mía. Ya deliro. Bueno, que me voy a poner a editaros otro vídeo. Que va, creo que va antes que este. No sé. O después, no sé. Pero tengo muchas cosas que hacer. Vale, me voy a poner a hacer cosas. Os mando un beso muy, muy, muy fuerte.